No fue chuspe para cambiar mi suerte. No había nacido para quedarme de subalterno toda la vida. Ni hablar. Yo quería progresar. Hacer carrera. Mi tío Roque, que era capitán, me dijo que había una manera más segura de ingresar a la escuela de oficiales. Servir un tiempo en la zona de emergencia. Si uno salía entero y hacía buen papel, la cosa era fija. Así que yo mismo pedí mi cambio de cucho. Chuspi no me pareció ni mejor ni peor que tantos otros pueblitos perdidos que hay en la sierra. La misma tristeza, la misma miseria, el mismo estado de abandono que habíamos visto durante todo el camino. Pero al rato uno sentía que Chuspi no era igual. Allí habían estado ellos. ¿Estarían en el pueblo todavía? Los infantes habían limpiado esa zona. Al menos eso nos aseguraron. Aún así sé que todos pensamos lo mismo. Que podían estar ahí. En esa plaza. Viendo cómo llegaban esos nuevos a los que iban a matar quizá esa misma noche. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muévanse! ¡Rápido, a descargar! Puede retirarse. ¿Cómo? ¿Todavía no han terminado de desempacar todo esto? Hay que apurarse, sargento. Todavía tenemos que cavar la zanja. Sí, mi teniente. A ver, escúchenme todos un momento. Quiero dos hombres aquí, en la ventana, y dos hombres allá en el patio con la ametralladora. Así va a ser siempre nuestra defensa.
Sargento. Señor. Usted se va a encargar de disponerme los turnos. Señor. ¿Alguna pregunta? Luna. Teniente. Y avíseme la bandera en el asta. Acordando, mientras los patas en Lima felices de la vida, nosotros acá, en este pueblo de mierda, pasando frío y sin ver una buena hembra en 3 meses. Pero es un tiempo, nada más. Un poco de sacrificio y listo. Llegamos a Lima como héroes y derechito a la escuela. ¿Te das cuenta, Quique? ¡Qué cabo, ni sargento! ¡Al fin, carajo! Y de ahí derechito hasta general, dices tú. No, no es tan fácil, Vitín. Y si los terrucos regresan, lo único que faltaría es que me maten por tu culpa. Oye, oye, aguanta, aguanta, compadre. ¿Yo te obligué acaso? ¿Te puse una pistola en la cabeza? Estoy haciendo dormir, carajo. No, pero... Entonces no me das con cojudeces, pues, Quique. Qué rápido te olvidas, ¿no? ¿No te acuerdas cómo estabas en Lima? ¿Ah? Con un pie afuera por indisciplina. Si yo no hablaba con mi tío Roque... Ya, córtala. No es para tanto. Uno tiene derecho a quejarse un poco también, ¿no? Total. Somos amigos, ¿no? Ey, Pitín, ¿somos o no somos amigos? ¿Qué? ¿Vas a correr? No hay que perder el físico. ¿Me tiras lente, ah? ¿Eh? Este pate está loco. ¡Atención! Así que no vieron nada. Ponen una bandera en sus narices y nadie vio nada. Por atrás habrán subido. No los hemos sentido, mi teniente. Ah, no lo sintieron. Bueno, pues, les voy a aplicar rigor a los dos para que la próxima vez lo sientan, par de cojudos. Están trepados por la pared que da a la calle, mi teniente. Las huellas están claritas. Sí, sería bueno poner un hombre en esa calle. Cualquiera puede entrar al puesto, nadie cubre. Está bien, Luna. Cuando quiera sus consejos, se lo voy a pedir. Disculpe, mi teniente. ¿No cree usted que sería conveniente comenzar de una vez? Si se pasa... ¡Ya sé, ya sé! Vamos a hacer un registro de toda la población, en grupos de a dos. Quiero que me revisen desde la primera hasta la última casa. Sargento. Sí, señor. Usted me distribuye a la gente por sectores. Cualquier sospechoso,
me lo traen aquí para su interrogatorio. ¿Comprendido? Comprendido. Ah, y aunque no lo parezca, esta gente ya aprendió a hacer denuncias. Y yo no quiero tener problemas. Hay que andar con mucho cuidado acá. No quiero ni robos ni excesos contra la población. ¿Está claro? Sí, señor. ¡Alto ahí! ¿Qué pasa? ¡Contra la pared! ¿Qué pasa? ¡Revisa, Kike! ¿Y? ¿Ah? Gato de mierda. Vámonos de aquí. Vamos. ¡Vamos hacia arriba! ¡Puta madre! ¡Vamos! ¡Déjeme! ¡Rápido! ¡Contra la pared! ¡Deja al niño! ¡Camina! ¡Déjalo! No cambias, ¿no? ¡Alto! ¡Que se meten en casa! ¡No tienen derecho! ¿De quién te escondes? Te jodiste, concha tu madre. ¿Te escondes acá? No, te voy a decir, gracias. ¡Ah! ¡La mierda! Oye, que revisa. ¡Más te mandan aquí, chico! Acta de detención. ¿Cómo? ¿No la han levantado? Pero ¿en qué tiempo, mi teniente? Si usted dijo que... Yo lo que dije es que las cosas debían de hacerse como la ley manda. Y creo que ustedes dos saben muy bien cómo se hace eso, ¿no? Positivo, mi teniente. Pero con gente como esta no podemos perder el tiempo en detalles. Es un terrorista. Se quiso escapar y nos agredió. Eso no interesa. Aquí las cosas no se hacen como a ustedes les parece, sino como la ley manda. Váyanse con el detenido. Yo ya voy dentro de un rato. ¿Ahora sí, Cholito? ¿Ahora sí te dejas de pendejadas y empiezas a hablar? ¿De dónde salió ese plano? ¿Hablas a la una? ¿Hablas a las dos? ¡Habla, compadre! ¡Comida! Terquito eres, ¿no? Vamos a ver quién es más terco, pues. ¿Tiene pocos? Sí. Préndelo. ¡Préndelo, pez huevas! ¿Sabes para qué es este cigarrito? Te voy a dar una pista. Para fumármelo no es. Ah, ya estás adivinando. Habla entonces. ¿De dónde es ese plano? De... ¡Basta, gallardo! ¿Qué pasa, teniente? Entiende castellano, carajo. Así no vamos a ninguna parte. Claro que entiende. Bien clarito que nos habla en su casa. ¿Lo quiere mecer nada más? He dicho que basta. ¡Basta y se acabó! ¡Pero así nunca va a hablar! ¡Cállese y salgan! ¿Qué pasa contigo, Gallardo? ¿Estás cojudo? ¿Quién te crees que eres? Es que ese pendejo... Me disculpa, mi teniente, pero ese pendejo se está burlando de nosotros. Acá yo soy el responsable de todo lo que pasa.
Acá se hace lo que yo digo. ¿Por qué lo defiendes? Es un terrorista. No tenemos ninguna prueba. ¿Y el mapa, teniente? ¿Qué más pruebas? Eso no es ninguna prueba. ¿Cómo que no? Por eso, pues, teniente, hay que salir de dudas una vez por todas. Hay que sacar la información, así no nos gusta, es una cuestión de seguridad. ¿Crees que no conozco el reglamento? Una cosa es interrogar y otra cosa es torturar al detenido. Esto no es un campo de concentración. Pero tampoco es un jardín de infantes, pues, teniente. Esto ha sido zona liberada, acá han matado gente. Bueno, por último, acá yo soy el oficial y ustedes los que obedecen. Acá lo que se haga es asunto mío. No solamente suyo, teniente. Aquí estamos todos, ¿no? ¡Luna, carajo! ¡No me faltes el respeto! Te suele hace faltar también, pues. Insolentes. ¡Se jodieron conmigo! Esto va a ir a su foja de servicios. Voy a informar de este desacato. Y ahora lárguense la cuadra. No quiero verle las caras hoy. ¿Va a llamar, teniente? Sí, Moncada. Siéntese. Quiero que me consiga una movilidad para mañana. Alguien debe tener una. ¿Va a salir usted mañana? Sí, lo más temprano posible. Voy a San Miguel. Voy a entregar al detenido. Pero no comprendo a mi teniente. Es lo mejor, Moncada. Que allá vean lo que hacen con él. Ese es un senderista. Y no nos conviene tenerlo por mucho tiempo acá. Además, en cualquier momento podrían venir por él y desgraciadamente no estamos en condiciones de enfrentar un ataque. Pero, si me disculpa, mi teniente, ¿no cree usted que es muy rápido? Se supone que tenemos 15 días para interrogarlo, ¿no? No, Moncada, no. Yo ya hice mi trabajo. Agarramos al sospechoso y lo entregamos. El resto no es asunto mío. Para eso está el servicio de inteligencia, ¿no? Yo no quiero tener problemas acá. ¿Y va a ir usted mismo a entregarlo? Sí. No me demoraré más de 6 horas. Cuento con usted, Moncada. ¿Sí o no? Sí, mi teniente. Permiso. Puta. No lo puedo creer. ¿Cómo lo va a entregar? Se cae de miedo, es lo que pasa. Claro, pues. 20 años haciendo trabajo en escritorio. ¿No ves que yo tenía razón? Que han debido mandar un hombre, no este. Jefe, hasta San Miguel vamos a ir. Ir y vuelta nada más. No te preocupes, te vamos a pagar. Sargento, vea que todo camine bien aquí. Sí, mi teniente. Vamos. Ya te he dicho que soy hombre y te perdono. Porque te amas. Buena, Luchito, te pasaste, hermano. Eso bueno, ya me tenían hinchadas las pelotas por mi madre. Oye, Sambo, ¿habrá traído varios cassettes? 5. Para no perderle el gusto a la música. Uno nunca se pierde, Sambo. No tiene que ser serrano para que le guste la música triste. ¿Sí o no, sargento? A mí no me preguntes eso, yo soy de Juliaca. No, fe, yo me refiero a los serranos serranos. Disculpe, sargento, esta canción me ha brutito. Se nota, se nota. Puta madre, otra vez la misma vaina. ¿Qué? ¿No te gusta, Chu? Es la última canción que queda. Así que más bien agradece. Ah. Y apréndete bien el saborcito, porque a partir de mañana, la rica quinoa y el rico mote para todo el mundo. Y además, cada uno baila con su propio pañuelo. El que no chanca, no come. Ah.
Ay, 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 ¿cuándo volveré a probar un buen ceviche? ¿Ceviche? No sea malo, pechinito, cabece molleja. ¿Usted cree que hay alguien que nos pueda preparar un cevichito? ¿Ceviche de qué quieres hoy? ¿De llama? No te pases. ¿Ceviche de llama? ¿Qué se puede poner con el segundo? ¿Charquipapa? ¿Cuál es el postre? ¿Cuál es el postre? ¿Postre? ¿Postre? Helado de yuco, me compadre. Ya no, ya la palizada. Eso. Eso. Más conocido de esta bella, bella ciudad. Somos los niños más queridos por nuestra gracia, sagacidad de la jarana. Somos señores y hacemos con el mundo. Y si se ofrece tirar trompas, también tenemos disposición. Pásame la brilla, la brilla, la brilla, la brilla, la brilla. Yo no te la paso, morenita, la trompadilla. Reati. Tranquilo, pero tememos inminente ataque. Se consideró petición de abandono de puesto. Cambio. Negativo, negativo. Imposible ceder territorio. Repito, imposible ceder territorio. Cambio. Entonces necesitamos refuerzos y las armas. ¿Cuándo estarán llegando? Cambio. No puedo precisar la fecha, pero se están tomando las medidas. El teniente que será a cargo ya ha sido designado. Algo más. Cambio. Positivo. Tengo problemas con la alimentación. Hace 10 días que se acabaron las raciones. Necesito un envío pronto. Cambio. Negativo. Utilicen los recursos ganaderos del lugar. Repito. Utilicen los recursos ganaderos del lugar. Exigen apoyo a la población. Eso es todo, Moncada. Cambio. Sí. Es todo. Cambio. No pierdan la moral, muchachos. Estamos con ustedes. Por lo pronto el Comité de Apoyo de Huamanga les está enviando medicinas y un lote de revistas para el esparcimiento del personal. ¡Ánimo! ¡Cambio fuera!
Cambie fuera. Ven acá, compadre. A ver si tú la convences. ¿Qué pasa? Pídele una cerveza. A mí no me quiere vender. Fiado quiere, pues. Ya le he dicho ya. Si quiere cerveza, que pague. Te quieres más terca que una mula. Ya te he dicho. Apenas recibe mi sueldo. ¿Su sueldo le va a alcanzar para pagarme? Mira, ve. Todo lo que debe. ¿Qué tal cuenta, compadre? Ni un sueldo de general te alcanzaría. Sal de acá, baboso. Julia, no le creas, ¿eh? Este es un palero. ¿Qué manera de consumir? Atún, galletas, cerveza. Oye, parece que la tienda fuera tuya. Un poco más y te falta dormir aquí nada más. ¿Y qué más quisiera yo? Pensar que solo vengo para verla. Cada día que pase está más bonita. ¿No te parece, Vitín? A ver, Julia, mírame. ¿Qué tienes, oye? ¿Quién te ha dicho para que me hables así? Se pone brava todavía. Le digo que está bonita y se molesta. Deberías agradecerme invitándome una cerveza. Bien sabido eres, ¿no? A ti no te vendo nada. Pero si tu amigo quiere... Ah. A Vitín sí, a tu admirador no. Está bien, está bien. ¿Qué vamos a hacer? Ponlo en su cuenta, pues. Oye, fuera de broma, no está mal la chola, ¿no? Mira, tiene buenas patas. Carajo, no me había dado cuenta, pero ahora que la veo... Sargento Fausto Moncada, mi teniente. Teniente Iván Roca. Bienvenido a la guarnición de Chuspe. La tropa espera su revista, mi teniente. ¿Alguno de ustedes sabe lo que es un manatí? ¿Nadie sabe? ¿Usted, sargento? No, teniente. El manatí era un mamífero de río, un poco parecido a la foca. Vivía en la costa atlántica de Centroamérica y de África. ¿Y este de dónde salió? Del Parque de las Leyendas. ¿Cómo dices? ¡Contigo estoy hablando, idiota! ¿Tienes algo que decir? No, mi teniente. ¡Contesta como hombre! ¡No, mi teniente! ¡Entonces cierra la boca! Decía que los manatíes vivían en la costa atlántica. Y digo vivían porque hoy quedan muy pocos ejemplares. Los cazaban para aprovechar su carne y su grasa.
Los manatíes salían en manadas a comer hierbas a la orilla del río. Ahí los encontraban los cazadores. Entonces escogían a uno de ellos. A uno nada más. Y a ese le clavaban el arpón. ¿Qué creen que hacían los otros entonces? Se escapaban. No. Se ponían a llorar por el compañero herido. Y lo rodeaban tratando de ayudarlo. Eran muy leales, ¿no? Pero muy cojudos también. Porque de ese modo los mataban a todos. Le daban toda la ventaja al enemigo. Por eso es que hoy casi no existen. Tres de los nuestros han caído a traición. Sendero los ha reventado como a perros. Yo respeto mucho la memoria de los difuntos. Pero una cosa sí les digo. El teniente Basulto le dio toda la ventaja al enemigo. Se puso a tiro y por eso están muertos él y los otros dos. Aquí uno tiene la obligación de ser precavido. Si no es por uno mismo, al menos por los demás. Porque a esos tres hombres les robaron las armas. Y con esas mismas armas nos van a atacar a nosotros cualquier día. Ellos ya están muertos y contra eso nada se puede. Pero nosotros, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Lamentarnos? ¿Ponernos a llorar como los manatíes? No, señores. Eso de ninguna manera. Aquí no estamos para llorar a nadie, sino para acabar con la subversión. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer. Los que no lo sabían ya lo saben. Estamos en una guerra. Y la guerra no se gana ocultándose bajo un techo. La guerra se gana atacando. A ver, sargento. Sí, mi teniente. ¿Cuántos detenidos hay por la emboscada? Bueno, hemos interrogado... ¡Detenidos! ¡He dicho detenidos! ¿Cuántos hay? ¿Cómo? ¿No ha detenido a nadie? Es que no hemos encontrado a nadie, teniente. ¿Tres hombres muertos y ustedes aquí rascándose las pelotas? Aquí hay un alcalde, ¿no? ¿No se le ocurrió traerlo? Tráigalo aquí de inmediato. Quiero hablar con él. No, teniente, no. Ahí sí nadie lo conocía acá. Ni familiares tenía. ¿Dónde se esconden los terrucos? ¿Los terrucos? Yo no sé, teniente. Acá en el pueblo no sabemos. Dicen que andan allá, por los cerros, lejos. Bueno, hay veces bajan. Pero aquí nadie sabemos. El ataque a Basulto fue preparado desde aquí. Y eso lo sabes muy bien. En Chuspi hay senderistas y amigos de senderistas. Tú puedes ser uno de ellos. ¿Yo? No, teniente. Le juro que yo no soy. Habrán terrucos, como usted dice, pero yo no sé nada, nada he sabido. Si supiera, se lo diría. No sabes. Pero si supieras algo, vendrías inmediatamente a contarme. ¿Eso es lo que me quieres decir? Sí, teniente, sí. Pero yo no sé nada. No los conozco. Yo nunca he querido meterme. ¿No? Pues vas a tener que meterte si quieres salvar tu pellejo. Para que yo me convenza que no eres terruco. Sí, teniente, sí. ¿Y sabes cómo me vas a convencer? Tienes que demostrarme que estás de mi lado. Sí, teniente. Cuando sepa algo, si me llego a enterar de algo de los senderos, yo vengo a contarle, teniente. No, alcalde, así no. Cuando buenamente sepas algo, no. Tienes 7 días para enterarte. Ni un día más. Acá mismo te voy a estar esperando. Esta vez te ganaron, Vitín. ¿Cómo? Mira, ve. ¿Qué haces tú aquí? Siempre salgo a correr a esta hora. No esperaba encontrarlo aquí. Mejor conserva tus energías. En una hora más me voy a sacar a correr a todos. Pero a correr como hombres. Está bien, mi teniente. Por mí no se da problemas. ¿Cómo dijiste que te llamabas? Luna. ¿Luna? ¿Eres algo del Capitán Luna?
¿De Roque Luna? Su sobrino. Él es hermano de mi papá. ¿Sobrino de Roque? Caramba. Yo he sido muy amigo de tu tío. Gran tipo él. Sí, muy derecho. Se puede decir que prácticamente es por él que estoy acá. Siguiendo sus pasos. Más o menos. Yo postulé a la escuela, pero no la agarré. Andaba medio perdido hasta que mi tío Roque me convenció que entrara como suboficial. ¿Y postular de nuevo? Sí. ¿Por eso estás aquí? Sí. Quiero hacer méritos. Muy bien, Luna. Pero los méritos se ganan. Ya le he dicho, teniente. Por mí no se da problemas. No. No me los hago. Para nada. ¡A ver, Valeria! ¡Cántales tú! ¡La que sabes! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¡A barrerlos! ¡A barrerlos! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¡A joderlos! ¡A joderlos! ¡Terruquitos! ¡Terruquitos! ¡Nos escondan! ¡Más fuerte, carajo! ¡Que lo oigan los terrucos! ¡Quiero verlos! ¡En la fosa! ¡En la fosa! ¡De sus tripas! ¡De sus tripas! ¡Saco cebo! ¡Saco cebo! ¡Se las doy! ¡Se las doy! ¡A mi perro! ¡A mi perro! ¡Terruquitos! ¡Terruquitos! ¡Quiero verlos! ¡Quiero verlos! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¡A barrerlos! ¡A barrerlos! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¡A joderlos! ¡A joderlos! ¡Terruquitos! ¡Terruquitos! ¡No se escondan! ¡No se escondan! ¡Quiero verlos! ¡Quiero verlos! ¡En la fosa! ¡En la fosa! ¡De sus tripas! ¡De sus tripas! ¡Saco cebo! ¡Saco cebo! ¡Se las doy! ¡Se las doy! ¡A mi perro! ¡Arriba! A ¡abajo! Mi perro. ¡Arriba! Terruquitos, ¡abajo! Terruquitos, ¡no se escondan! ¡No se escondan! Miren, ¿ah? ¿Cómo la ve? Ahora se come como la gente. Caldazo de gallina con su papás. Pues está quedando bonito, ¿no? Sí. ¿Para qué? Ese Roca no para, caray. No para de joder, dirás. A mí me tiene hinchado con tanta carrerita. Se cree entrenador de fútbol. Así tiene que ser, pues, Kike. Tenemos que estar bien entrenados. ¿Para qué? ¿Para qué va a ser, pues, huevas? Para combatir al enemigo. Roca sabe lo que hace, eso es así. A los terrucos no nos podemos esperar echados. Hay que salir a barrerlos. ¿Te has aprendido bien la lección, Luna? El Carroca es su maestro, pues. Su guía. ¿Usted no está de acuerdo, sargento? No, yo tengo mis ideas. ¿Entonces no está de acuerdo? No, no estoy muy convencido de que esto sea la solución. Esto no lo cambia ni Dios. ¿Pero acaso no estamos mejor entrenados? ¿No comemos mejor, acaso? Sí, pero solamente somos 14 hombres nada más. Y 14 hombres nunca han ganado ninguna guerra. Por eso, pues, sargento. Hay que hacer colaborar a la población. La población. Oye, la población debe odiarnos. ¿Apoyarías tú a alguien que se roba tus gallinas? Roca se la da de que sabe mucho. Y con eso hay aquí gente que se ha dejado impresionar. ¿Pero qué es él? Mayor, coronel, ni capitán siquiera. Bien bruto debe haber sido para no haber ascendido. No, eso no. Roca no se quedó por bruto. Yo escuché hablar de él en Lima. Fue espada de honor en su promoción. Tenía un brillante futuro. Entonces, ¿qué le pasó? Jodió su hoja de servicios una noche que se puso a pelear con un cabo en una fiesta. Un lío de faldas. Quisieron arreglarlo con pistola. Jugando a la ruleta rusa. ¿A la ruleta rusa? Sí. El cabo se voló los sesos. A Roca casi le dan de baja. Pero sus méritos lo salvaron. Eso sí, nunca más ascendió. Habla, ¿qué has averiguado? Anoche en Chuspi han estado, teniente. Como 10 han estado. ¿Cómo? ¿10 terrucos? Sí, pasaron por la chacra de Faustino Zulca han estado. ¿Animales de ahí se han llevado anoche?
Anoche. Y recién vienes a avisarme. Es que yo no los he visto, teniente. He preguntado nomás. ¿Quién es ese Faustino? Faustino Zulca. El que tiene su chacra de este lado del cerro. Gallinas, dos terneritas le han llevado. ¿Y por qué no vino a hacer la denuncia acá? ¿Acaso no sabe que está obligado? Es que él no quiere que nadie sepan de anoche. Terrucos bajando después, preguntando quién es que ha soplado, quién es Yanahuma. A los soplones los matan. Miedo tiene el Faustino, teniente. Aquí el alcalde dice que anoche vinieron terrucos. ¿Es verdad? ¿No sabes que es un delito ocultarnos información? No, patroncito. Ellos se metieron acá. Yo nunca les he visto. Se metieron acá con la cara tapada. Te juro. ¿Cuántos eran? Eran como 10. Brazos quebrados fueron, patrón. ¿Tampoco sabes que todo aquel que ayuda a un terruco es también terruco? No, yo no soy terruco, patrón. Ellos me han amenazado. ¿Qué iba pues a hacer? Ahora hablas porque no te queda otra. Pero si no veníamos a preguntarte. Dos terneritas se han llevado. Roban mis gallinas. Ellos me roban. Matan mis animales. Si denuncio, me matan a mí por soplón. Ningún terruco va a comer mejor que nosotros. Tú y Chon se ocupan de la parte que nos toca. ¿Qué me lo mata mi vaca? ¿Qué me lo mata mi vaca? Estoy desgraciado. ¿Qué mira? Muévete. ¿Qué para me hoy? Lo mata mi vaca? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿No saben? Nos vamos de patrulla. ¿De patrulla? Luna, ven aquí. Hay que recoger la carne dentro de una hora, mi teniente. Soy una mierda, ¿no? ¿Cómo dice? Que soy un hijo de puta por hacer lo que hice. ¿Sí o no? Teniente... Todavía estás verde, Luna. No has entendido nada. ¿Te da pena ese indio porque le maté su vaca? ¿Tú crees que a mí no? Pero acá uno tiene que dejar de lado ese tipo de sentimientos. Si uno no se pone duro con esta gente, nunca van a colaborar con nosotros. ¿Te das cuenta? Ahora estoy seguro que ese Faustino no volverá a ocultarnos nada. Sí, claro. Tu tío Roque hubiera hecho lo mismo. Teniente, afuera está el guía, ¿lo va a pasar? No, voy yo. Muy bien. Prepárate, salimos en una hora. ¿Listos? Marcha de campaña, fila de uno. Vamos, Rogelio.
Para eso sí son buenos, para entrarle al trago. Ya basta, señores. Dejen algo para mañana. Pucha, pues, teniente. Una rondita más para el frío. ¿Ustedes creen que esto es un campamento? El enemigo anda cerca. Si nos va a caer encima, mejor que nos agarre sanos y buenos. No como a este que ya tiene cara de bulto. ¿O me equivoco? Usted nunca se equivoca, mi teniente. ¿Qué teniente? Coronel debería ser usted por mi madre. Perdone, mi teniente. Yo no quise... Puna, puta madre. Después de esto, Chupi, me va a parecer el paraíso. Allá por lo menos se ve gente. Este paso, cuando llegues a Lima, te va a parecer que llegas a Estados Unidos. Sí, pues, así es la vida. Y en sí, imaginar que me iba a soñar con una india. Puta, qué tal sueño, viste. Le tengo un hambre a esa chiquilla. No te imaginas cómo me he despertado. ¿A quién? ¿A la Julia? Me la van a estar aguantado. El Charo se reiría si supiera. Pero, en tiempo de guerra, cualquier hueco es trinchera. Oye, yo creo que ella también quiere. ¿Viste cómo me miraba cuando partimos? La verdad es que conmigo se hace la difícil. En cambio, a ti te tiene más confianza. Yo creo que tú podrías darme una mano en eso, ¿viste? Abrele un poco para que yo... Estoy desesperado, hermano, comprende. Acá yo no sirvo para eso, hombre. Es socio, no sea mala gente. ¿Cómo es eso? ¿Somos o no somos amigos? Quietos ahí, cuerpo a tierra. ¿Dónde dices? Por allá, teniente, por allá, son dos hombres. Mira, fíjate bien. ¿Qué dicen? Quispe. ¡Aquí, teniente! ¿Qué pasa, Quispe? ¡Teniente, teniente! ¡Por fin lo encuentro! ¡Han atacado el puesto! ¡Nos han atacado! Teniente, teniente, qué bueno que Quispe lo encontró. No se imagina usted lo que pasó.
no se atrevió a salir. Nosotros le dijimos, pero tenía miedo. Creyó que estaría más seguro acá. Teniente, tenemos que irnos todos de aquí. Ahora mismo tenemos que irnos. Esos pueden regresar y... ¡Cállate! ¿Qué se llevaron exactamente? Cuatro fusiles FAL y tres cajas de municiones. Tuvimos que abandonar el puesto, mi teniente. Nos defendimos, pero llegó un momento en que... ¿Cómo pasó esto, sargento? No sé cómo pasó. Serían como 15, teniente. Entraron gritando, lanzando ráfagas de ametralladora. Nosotros tratamos de defendernos, pero era inútil, teniente. Ellos tenían mucho más potencia de fuego. Y ustedes se habían llevado casi todas las armas. Menos mal, porque si no también se las hubiesen robado. ¿Pero qué quería que hiciéramos, teniente? Hemos resistido más de 2 horas. Ellos eran mucho más. Usted no sabe lo que fue eso. Usted no estuvo acá. Por supuesto que no estuve aquí. Si yo hubiese estado, nada de esto habría pasado. Esos hijos de puta ni siquiera se hubieran acercado. Yo dejé a un hombre en el campanario con la ametralladora. ¿Dónde mierda estaba ese hombre que no vio nada? ¿Dónde? Esto es culpa suya, Moncada. Solamente suya. Ese chico está ahora muerto porque dejé al más imbécil al frente del puesto. Pero teniente... ¡Al más imbécil! Luna, tú te vas donde ese Faustino y me lo traes de inmediato. Chon, ve con él. Dejen antes el equipo. Gallardo, tú y Escalante me buscan al alcalde. Vasigalupo, tú y el resto a borrar las pintas. Para mí es que este pendejo ya se alargó. ¡Abre la puerta, carajo! No hay nadie. No sé. Quieren matar a todos, Vitín. Esos hijos de puta nos quieren matar a todos como a Polanco. Chino, tranquilízate, ¿quieres? A mí no me van a matar. A mí no me van a matar esos conches sumadres. A mí no me van a matar. ¡Salgan, terrucos de mierda! ¡Salgan, carajo! ¡Den la cara! ¡A mí no me van a matar! ¡Vengan, carajo! ¡Madre, tranquilo! ¡Carajo! Tranquilo. Malditos.
Disculpe, mi teniente. No sabía que usted estaba... Pase nomás. Gracias. ¿No puede dormir? No. Me levanté a tomar un poco de agua. Sírvase. ¿Y ya le dijeron cuándo viene por Polanco? Mañana. Mañana por la tarde, seguro. ¿Y no le dijeron nada más? ¿Nada más? ¿Cómo qué? Bueno, no sé. Si ya consideraron nuestra petición. Nosotros no podemos continuar más en el puesto. Y pensar que pudo ser cualquiera de nosotros. Ahora le tocó a Polanco. Pero no sé cómo podemos estar tan tranquilos. ¿Tranquilos? ¿Quién está tranquilo acá? Ni siquiera Roque está tranquilo. Aparenta nomás. A él no le importa lo que pueda pasarnos. Le llega que haya muerto Polanco. Miró el cadáver como si nada. Como si fuera un extraño. Se hace, Chino, se hace. Ahora en la tarde me dictó una carta de pésame para la viuda de Polanco. Le decía que lo sentía mucho. Eso no sirve para nada. No sé por cumplir nada más. ¿El negro era casado? No sabía. Sí. Iba a tener un hijo. Iba a nacer el mes que viene, creo. Sí, el otro mes. Pobre Polanco. Era buena gente, jaranero. Y estaba siempre de buen humor. Yo pude haber estado en su lugar. Le rogué para que fuera de patrulla, pero no atracó. Ahí me habló del hijo. Pucha madre. Si lo hubiera convencido. Carajo. ¿Qué pasa, Quique? ¿A dónde vas? Voy a dar una vuelta. Ya regreso. Oye, ¿estás loco, no? ¿A dónde vas? Oye, Quique. Déjalo, Vitín. Querrá estar solo, ¿no? ¿Ya está cerrando? Sí, ya. ¿Te ayudo? No, ya terminé. Retírate, tengo que cerrar. Cierra, pues. Mejor para mí. Así me atiendes a mí solito. Ya no se atiende. Vente mañana. ¿Mañana? No, mañana de repente estoy muerto. Con tus paisanos nunca se sabe. Por favor, vente mañana. Tengo que cerrar. Cerramos, pues. ¿Quique? 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 ¿Vitín? ¿Qué ha pasado? No, nada. Hey, Vitín. Aguanta, pues, no te quites así. Vamos a hablar, espérate. Anda tranquilo. No le voy a decir nada a Roca. ¿Contento? Uy, uy, uy. ¿Ya te molestaste ya? ¿Y por qué tanta vaina? ¿Ah? ¿O es que te gustaba la chola? ¿Es eso? ¿Querías que la Julia fuera tu hembrita? Oye, carajo, te estoy hablando.
Maritín. Yo no quería chocar contigo. Tú eres mi pata. Eres como mi hermano. ¿Por qué me dices eso, Ya te he dicho. No le voy a decir nada a Roca. ¿Y a mí qué carajo me importa eso? No te he pedido nada. Te estoy hablando a ti. Tú eres el que me mira como si fuera una basura. ¿Qué cosa eres, si no? Puta, ¿y tú qué te crees, ¿Te parece mal lo que hice? Puta. Todos somos humanos, Vitín. A todo el mundo le pasa. ¿Nos vamos a pelear por eso? Vale la pena, hermano. Porque me tiró una chola, no nos vamos a pelear. Son huevadas. Mira, mejor nos dejamos de broncas y tenemos las cosas en paz. ¿Ok? ¿Cómo es, socio? ¿Somos o no somos amigos? No. ¡Puerta! Vamos a ir a pronto todos a la plaza. ¡Sácalos a todos! ¡Apure, apure, apure! ¡Vamos, vamos! ¡Por acá! ¡Apura, apura! ¡Más rápido, más rápido! Que en Chuspe actúan elementos terroristas comunistas. Yo sé que esos enemigos de la patria están aquí mismo, en la plaza. Yo sé que esos que atacaron el puesto cobardemente están aquí, pero no dan la cara. A ellos les digo que tienen las horas contadas, porque yo he venido acá a exterminarlos. Y no me iré hasta acabar con el último terruco. Desde hoy toda la población tiene que participar en la lucha antisubversiva. Todo aquel que conozca algún terruco o vea algo sospechoso y no lo informe, será detenido. Desde hoy se acabaron los inocentes en Chuspi. Se acabaron las medias tintas. O están conmigo o están contra mí. Y ahora vamos a rendirle homenaje a nuestra única bandera. ¡A la bandera de la patria! ¡A entonar el himno nacional! ¡Todos! Somos libres, seamos, lo siempre seamos, lo siempre. Ya me llegue su luce, el sol. Que bailemos al voto solemne. Que batemos al voto solemne, que la patria de eterno elevó. Que batemos al voto solemne, que la patria de eterno elevó.
Adelante. ¿Qué desean? Queremos hablar con usted, teniente. ¿Sí? Una denuncia hemos venido a hacer. Ella es mi sobrina, papá. Anoche la han malogrado, teniente. Violación la han hecho. A la fuerza la han agarrado. Por eso es que hemos venido a quejarnos. ¿Violación? Llamen a seminario para que se ocupe. No, teniente. Con usted queremos hablar. Uno de aquí es el que ha abusado. ¿Cómo dices? Anoche se ha entrado en la tienda. Con su uniforme estaba, dice ella. Fue el teniente. Yo lo conozco. Siempre iba a comprar. ¿Gallardo? ¿Qué es lo que dice esta gente? ¿Has escuchado, Gallardo? ¿Hiciste algo tú? ¿Yo? Tan locos, teniente. ¿Cómo voy yo a...? ¿De dónde se me va a ocurrir? Fue el teniente. Se aprovechó de que yo estaba sola. Era tarde ya, anoche. Borracho creo que estaba. Apestando a trago. ¿Cómo va a creer eso, teniente? No lo creo. No creo que uno de mis hombres sea capaz de cometer esa bajeza. Pero alguna prueba tendrán ustedes para haberse atrevido a venir. Yo no estoy mintiendo. ¿Qué ganaría yo con mentir? Un sinvergüenza es. Lo quiere engañar, teniente. Sal de acá. Ya escuchaste lo que dijo el teniente. Ni siquiera tienes pruebas. Sí tengo. Él lo vio. Él me vio como me había dejado. Dile lo que has visto. ¿Tuviste algo, Luna? ¿Qué haber visto, pues? Si no ha pasado nada. Una acusación es una cosa muy seria. Si ustedes insisten en denunciar a Gallardo, pueden hacerlo. Pero eso sí, tienen que traer pruebas. Yo no puedo imponer una sanción a un subalterno solamente porque dos personas vienen buenamente a decir que hizo esto, que hizo lo otro. Si ustedes traen pruebas, yo seré el primero en atender su denuncia. ¿Está claro? Ahora, por favor. ¿Qué pruebas, pues, quieren? ¿Nosotros qué vamos a traer aquí? Seminario. Tenga la bondad. Así son ellos. Siempre se tapan. Así son. Caray. ¿Cómo son estos cholos, no, teniente? Parecen mansitos, bro. Una cosa es que me haga el cojudo, Gallardo. Y otra muy distinta es que lo sea. Estamos jodidos, compadre. El que está jodido soy yo, weón. Que te vengo a reemplazar. Tu turno se acabó. Lechero. Qué buena voz. Ya me estaba congelando, hermano. Nos vemos, Kike. Chao, compadre. Puta, qué frío. Oh. Hay que moverse, ¿eh? ¿Escuchas? Parece que hay un trono por ahí, ¿no? ¿Vamos a tirar el lente? Vamos, pues. ¿Qué dices? Vamos a pedir un cupo para la lucha antisubversiva. Total, a nosotros no nos pueden decir nada. ¡Abran!
Sí, jefe. ¿Qué está pasando acá? Nada, jefe. Nuestra fiesta estamos haciendo, tranquilos nomás. El matrimonio de mi hija estamos celebrando. ¿Sí? A ver, muéstrame su permiso. ¿Permiso? No, no tenemos. Qué pena, ¿no, Julio? Sin permiso esta fiesta no puede continuar. Pero, ¿qué permiso, jefecito? No sabemos. Tenían que haber hablado con el teniente. ¿No lo escucharon en la plaza? Lo siento, pero se acabó la fiesta. Tenemos que entrar a levantar un acta. A ver, dejen pasar. ¿Qué pasa, Taita? Dicen acá que vamos a parar la fiesta. Falta un permiso, dice. ¿Permiso? ¿Qué permiso? ¿Permiso? ¿Para la fiesta? ¿Desde cuándo sale eso? Desde ahora. Es una orden. ¿Entienden? Ya, dejen pasar. ¡Permiso, permiso! ¡Entra, es lo que quiere! Nuestro compadre tiene razón. Nosotros no somos onzos. Mejor regresen por donde vinieron. Vayan a cuidar el pueblo. Para eso les pagan. Nosotros estamos cumpliendo con nuestro deber. Estoy hablando de buenas maneras. Así que si no quieren tener problemas, dejen pasar. Nosotros no tenemos por qué dejarlo entrar acá. ¿En nuestra fiesta? Ajá. Claro, nuestra fiesta. ¡Comida es lo que quieren! ¡Nuestro aguardiente quieren todo! ¡Siempre nos roban nuestras cosas! ¡Todo nos quiere quitar! Sí, el compañero está en lo cierto. ¡Zampones son! ¡Váyanse! ¡Fuera, carajo, roba gallinas! ¡Silencio, carajo! ¡Os lo meto presos a todos! ¡Que tienen que ir presos son ustedes! ¡Por abusivos! ¡Él fue el que se abusó de la Julia! ¡Que se vayan! ¡Abusivo, carajo! ¡Quieto, carajo! ¡Le meto bala! ¡Chucha su madre! Puta, te cagaron, hermano. Vamos por los otros. Se jodieron. Ahora sí que se jodieron. Nosotros solo pasábamos por ahí, teniente. Apenas nos vieron, empezaron a insultarnos, así porque sí. ¿Qué decían? Nos llamaron perros cobardes, asesinos del pueblo. Todos son unos terrucos, teniente. Ellos son los que asaltaron el puesto, los que mataron a Polanco. ¿Dónde estaban? ¿En una casa, dices? Sí. No sé qué festejaban. Empezaron a dar vivas a la lucha armada, a gritar vive el camarada Gonzalo, viva la guerra popular, así gritaban. ¿Y ustedes qué hicieron? Quisimos entrar, teniente. ¿Cómo íbamos a permitir eso? Ahí fue que me tiraron la piedra. Tuvimos que correr, teniente. Casi nos matan. Escoge 10 hombres, Moncada. Rápido. ¿Eso decían? ¿Estás seguro? Claro, pues, sargento. No estamos sordos. Indios atrevidos, carajo. ¿Qué se creen? No lo has estado tomando tú, ¿no? Un traguito nomás, al frío. ¡Vacía, Lupo! ¡Todos adentro! ¡Busquen las armas! ¡No se mueva nadie, carajo! No se encuentra nada, mi teniente. ¿Qué hacemos? Poniendo orden, ¿qué hay, carajo? ¡Ay, mamá! ¡Guau, guay, quita y me hacen la grúa!
¡Te juro, por... ¡Nosotros lo hemos dicho así! ¡Todo es pura mentira! ¡Habla, señor Rogelio! El guía, ¿no te acuerdas? Sí. Tú me conoces, papá. Tú sabes quién soy. ¿Cómo voy a hacerte ruco yo si a ustedes les he ayudado? Ya, está bien. Ahora quédate callado. Cuando te llame el teniente, ¿les vas a acordar? Dile a tu jefe. Nadie nos escucha a nosotros. ¿Quieres convencerlo? Dile quién tiró la piedra, pues. Dile quién dio vivas a la lucha armada. Dile eso y él te suelta. ¿Quién es? ¡No! ¡Nadie hizo esas mentiras! Ustedes atacaron a Gallardo y Escalante. ¿Acaso eso es mentira? Así no ha sido, papá. Así no ha sido, te juro, por Diosito, así no ha sido. Ellos primero vinieron a meterse. Insultando, vinieron sacando pistola. ¿Qué cosa? A la fuerza han querido meterse a la casa. Si no, pregúntales a cualquiera. Pregúntales. ¡Para atacarnos eso, carajo! ¡Me juro, papacito! ¡Nosotros lo hemos ido! ¡Nosotros lo hemos ido! ¡No, eso es mentira! ¡Eso es mentira! ¡Eso es mentira! ¿Quién es tu ruco? ¡Eso es mentira, papacito! ¡Mariana! ¡Eso es mentira! 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 Usted dirá, mi teniente. A mí me parece que esto... Es que los tres dicen lo mismo, mi teniente. Igualito. ¿Y? Si estuvieran diciendo la verdad. Y si Escalante y Gallar... Me mandó llamar a mi teniente. ¿Reconoces alguno de esos? Ese es uno de los que más gritaba en la fiesta, mi teniente. ¿Vas a creerle más a ellos que a tu compañero? Es que, teniente, mucha coincidencia, ¿no? Ya se habría quebrado alguno de ellos si fuera verdad lo que dijo Escalante. Por favor, Vasigalupo. No me vas a decir ahora que estos indios son unos santitos. No los conoces todavía. Ninguno de ustedes va a salir de aquí hasta que no digan lo que saben, ¿oyeron? Y no me digan que no saben nada porque no soy ningún cojudo. ¿Quiénes están con Sendero? ¿Quiénes de los que están afuera? ¡Son terrucos! ¡Habla, carajo! ¿No vas a hablar, huevoncito? ¿A quién le vas a escupir, indio de mierda, ¿eh? ¿Ah? ¡He dicho nada! ¡Déjalo! 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 ¡Tranquilo, ¡Déjalo! ¡Tranquilo, mi teniente! ¡Tranquilo! 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 Mira lo que ha hecho. ¡Saquen a esa basura de acá! ¿De dónde sacaste eso? Estás loco. Respóndeme, Quique. ¿Es verdad o no? Lo que tenía que decir ya se lo dije al teniente. No tengo que darte ninguna explicación a ti. ¿Pero por qué no me contesta? ¿Qué cosa pasó en esa casa? Carajo, Vitín, ¿qué quieres que te diga? ¿Que Escalante y yo les metimos un cuento a todos por las huevas? ¿Que somos unos delincuentes? ¿Es eso lo que piensas de mí? Yo no sé qué pensar, Quique, dímelo tú. Piensa lo que te dé la gana. Me importa un carajo. Pero a mí sí me importa. Porque afuera hay 30 detenidos. 30 personas que van a recibir tratamiento de guerra por lo que tú y Escalante han dicho. Mira, Vitín. ¿Hoy te has dado cuenta que también hay mujeres y niños? No. Y que escucha. Mira, ¿sabes lo que puede pasar si todo esto es mentira? No solamente te jodes tú y Escalante. Nos jodemos todos. ¿No entiendes, puta madre? ¡Lárgate! Si piensas que soy un mentiroso, anda y denúnciame, pues. Anda con tu roca. Dile que un indio dice que Escalante y yo somos unos cínicos. Anda, a ver si te cree. Quique,
Cuéntamelo a mí nada más. Hemos sido amigos, ¿no? Ya no somos amigos. ¿No te acuerdas? Lo trajeron así de allá. ¿Muerto? No. Todavía respiraba cuando lo trajeron. De repente se puso a vomitar y ahí nomás quedó. Eso no puede seguir así, Luna. ¿Te das cuenta de lo que ha hecho Roca? Ya nos jodió. Medio chuspe ha visto lo que ha pasado acá. Vamos. Tenemos que hablar con Roca. Acompáñame, Vitín. ¿Qué pasa ahí, Moncada? ¿No pueden mantener el orden? ¿Puedo hablar con usted, mi teniente? ¿Qué pasa? Hay un hombre muerto afuera, mi teniente. ¿Cómo? El que usted mandó a sacar de acá. No puede ser, Moncada. ¿Cómo va a estar muerto? Si gusta, usted puede salir a mirar, mi teniente. La gente ya lo ha visto y está gritando. Se están gritando asesino, mi teniente. ¿Murió? Sí. ¿Y ahora qué hacemos, mi teniente? Hay un gran alboroto afuera. ¿Y qué quiere? ¿Que los deje ir como si nada? No, usted no puede hacer eso, mi teniente. Usted se le pasó la mano, ¿no? Lo pueden joder. ¡Cállate, carajo! Pongan orden afuera. Tú llévate a esos dos de aquí. Y esperen mis instrucciones. Sí, teniente. Necesito pensar. Sargento. Diga, mi teniente. Que amarren el cadáver a la mula. ¿Vamos a salir, teniente? Algunos. Usted se queda aquí. ¿Qué espera? Muévase. Pasigalupo, Luna, Chon. Alineando a los detenidos. A todos. En fila. ¿Qué vamos a hacer, Vitín? ¿Qué quiere este? ¿Qué
Gallardo, Luna, Escalante, Chomba, Cigalupo, vengan. Thank you.
Luna, ven aquí. ¡Ven aquí, te he dicho! No has disparado un solo tiro, Luna. Remátalo. Ayúdame. ¿Qué pasa? ¿No tienes huevos? ¡Remátalo! ¡Dispara! ¡Dispara, te digo! ¡Dispara si eres hombre! ¡No quiero! ¡No voy a disparar! ¡No quiero! Cobarde. No puede ser. Nosotros no creíamos, sargento. Puta madre, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Quién va a explicar semejante salvajada? No tenemos que explicar nada si no nos preguntan. Oye, tú eres imbécil o te haces. ¿Crees que nadie se va a dar cuenta de lo que ha pasado, pedazo de cojudo?
¡Desaparecen 30 y tantos y nadie va a decir nada! Todos eran terrucos, pues, sargento. ¿Qué quiere? Tenemos pruebas. ¿Tú tienes alguna prueba? Adentro hicimos hablar a uno. Confesó todo. ¿Y las mujeres y los niños también eran terrucos? ¿Y qué íbamos a hacer con ellos? Lo que ustedes han hecho no tiene nombre. ¡No tiene nombre! Nosotros cumplimos órdenes, sargento. ¡Vete al carajo! ¡Nadie te puede obligar a matar niños! Usted no está limpio, sargento. Acuérdese que todos estamos en esto. No tiene sentido lamentarse ahora. La cosa ya está hecha. Lo importante ahora es que nadie se quiebre. Nadie debe quebrarse. ¡Criminales! ¡Locos de mierda, carajo! En lo que hable nomás. Esto se va a saber. Algún día tendrá que saberse. Entonces no habrá manera de justificar esta barbaridad. Cálmese, sargento. Dios bendito. ¿Cómo han podido hacer esto? Ese Roque está loco. ¡Completamente loco! Yo no estoy loco. Esto no es un juego. Esta es una guerra. Y es una guerra sucia, Moncada. Acá no podemos hacerle asco a las cosas. Son ellos o nosotros. No hay más. ¿Ustedes creen que Sendero le dio alguna oportunidad a Basulto? ¿A Polanco? Nosotros hemos venido aquí con una responsabilidad. Acabar con la subversión. Ese es nuestro deber. Les guste o no les guste. Para cumplir con esa obligación, a veces hay que hacer cosas que van contra uno mismo. Pero acá uno no puede ponerse a lloriquear. Acá uno no puede dejarse llevar por cojudeces sentimentales. Uno tiene que actuar y nosotros hemos actuado. Hemos actuado por el bien del país y nadie puede juzgarnos por eso. Ningún fiscal ni periodista maricón puede acusarnos de nada. Ellos no saben lo que es combatir al enemigo. Ellos no saben lo que es arriesgar todo por una obligación. ¡Cállate, mentiroso! ¡Mentiroso de mierda! ¡Tú no hables, Rosquete! Eres un mentiroso y un maricón. ¡Cierra la boca! ¿Por qué le mientes, maricón? ¿Por qué no le dices la verdad, ¿eh? ¡Escuchen! ¡Cállate, carajo! ¡Cállate! ¡Roca quiso disparar a todos para salvar su puesto! ¡Roca los hizo matar porque se cagaba de miedo! Díselo, Roca. Dile que tú mataste al detenido. ¡Asesino! Tú no tienes derecho a abrir la boca, infeliz. Poco hombre que ni siquiera has tenido los huevos para disparar. ¿Y tú, Roca? ¿Tú tienes los huevos, acaso? ¡Conche tu madre! Demuéstrame. Demuéstrame que eres hombre, Roca. Demuéstrame si tienes huevos ahorita mismo. Tú me dijiste cómo, ¿no? ¿Qué pasa, Roca? ¿Tienes miedo? ¡No tengo miedo! Pruébamelo. Pruébamelo a mí y a todos. ¿Tú sabes cómo, no, Roca? ¿O qué? ¿Esto también era mentira? Pruébamelo como hombre. Con una pistola. Yo no te tengo miedo, cabrón. ¡Abre esa puerta! ¿Qué van a hacer? ¿Qué va a hacer, teniente? ¡Abre! Teniente. Teniente, por favor, reflexione. Usted no es cualquiera. Usted es el oficial aquí. No puede permitir esto. ¿Y tú, Vitín? ¿Se han vuelto locos todos? No seas bruto, por la puta madre. Esto no es un juego. Aquí puede haber un muerto que no entiendes. ¡Carajo, Moncada! Toma. ¿Por qué el teniente? No es justo. ¿Contento? Seis tiros, Roca. Le toque a quien le toque. Le toque a quien le toque.
¡No dispares, Vitín! ¡Te vas a matar! ¡Cállate, carajo! ¡Basta ya! ¡Basta ya con tanta vaina! ¿Qué cosa quieren conseguir? Ya los dos han demostrado que tienen pelotas. ¡Ya sabemos que son bien machos! ¿Para qué seguir? ¿Para qué? Tranquilo, sargento, déjenlos. ¡Déjenlos, sargento! Esto es cosa de ellos. Usted quiere dejar las cosas aquí, teniente. No. ¡Basta ya, carajo! ¡Suéltame, mierda! ¡Se han vuelto locos! ¡Quiero que estos se maten! ¡No se meta, sargento! ¡Usted no se meta! ¡Tu turno, he dicho! ¿No has oído? ¡Ya ganaste, Luna! ¡No puedes obligarlo a disparar! ¡Tú no eres un asesino! ¡El asesino es él! Y usted lo sabe muy bien, sargento. ¡No tiene ninguna opción! ¡No puedes obligarlo! ¡Yo no obligo a nadie! Si no es lo suficientemente hombre que lo diga y acá acabó todo. Yo no inventé las reglas. ¿Qué pasa, Roca? ¿Se te achicaron los huevos? Dispara. Dispara. Dispara si eres hombre. ¡Dispara! ¡Dispara tú! ¡Dispárame tú! ¡Yo no tengo miedo de morir! ¡Mátame! ¡Yo no te tengo miedo! ¡Mátame! ¡No te tengo miedo! ¡Mátame! ¿Qué esperas? ¡Mátame! ¡Concha tu madre! ¡No, Luna, no! ¡Mátalo, Vitín! ¡Mátalo! Muerto, Roca. Oye, espera, ¿dónde vas? ¿Qué vas a hacer?
¡Carajo, Vitín, te estoy hablando! ¿Dónde crees que vas? ¿Crees que te puedes largar haciendo más como si nada? ¿Ah? O sea, cojudo, Vitín. No tienes a dónde ir. Esto tenemos que arreglarlo bien, entre todos. Si todos estamos juntos, no nos van a poder hacer nada. Puta madre. Eres un imbécil. Eres un pobre imbécil. Así no vas a llegar ni a Huamanga, cojudo. Te van a acusar por desertor. Tú solito te estás jodiendo la vida, Vitín. Adiós escuela, adiós carrera, adiós todo. Te van a buscar. Cualquier día te van a agarrar, te escondas donde te escondas. ¿Entiendes? ¡Vitín! Él tenía razón. Abandonar el puesto es un delito que se sanciona con la expulsión y la cárcel. ¿Y qué? Ya no me importaba nada. Cualquier cosa era preferible a quedarse. Cualquier cosa.